Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Dito, esto es Project Zomboid. Continuamos aquí por donde lo habíamos dejado. Vamos a... La intención hoy es hacer lo que dijimos de ir al taller. Pero primero, antes de ir, me voy a leer el librito donde está aquí, intermedia, de cocina, para poder tener ya aquí el multiplicador activo. Vamos a darle rápido. Aquí, creo, F6, sí, exacto. ¡Hala! Ya me he equivocado. He cogido carpintería. ¿What? Carpintería intermedia, pero sí cogí cocina. Creo. Vamos. Carpintería y cocina intermedia. Aquí está. Ahora sí. Me salgo fuera para que no se me aburra el personaje. Tiene un poquito de sueño, eso sí. Ahí estamos ahora. Vale. Y bueno, pues la idea es esa. Ir al taller a ver si podemos conseguir despejar la zona un poquito y entrar dentro. Aunque creo que va a estar bastante complicado. Solo con cuchillos, pero bueno, habrá que intentarlo. A ver... ¡Buah! Justo a tiempo, esto está. Vale, el multiplicador de 5. Voy a dormir, comeré cuando me levante. Así que no hay problema. Estamos hambrientos. Vale. Un disparo que se ha escuchado por ahí. ¿Cómo está esto? Vale, los cuencos de sopa están podridos. Así que vamos a tener que quitarlo. Y me voy a comer... Uy, estas cerillas aquí. Me las llevo. Porque están mal, por cierto. A ver... Vale. Estoy usando la mochila que no es. Esta es la espalda. Ahora. Y a ver, vamos a comer... vamos a comernos... bueno, vamos a hacernos algo aquí. Queso, bote de mayonesa y aguacate podemos usar. Vamos a usar el aguacate. Que lo usará todo. Vamos a echarle el queso. Vale, esto tiene 15 del queso. Vale, aquí tenemos 10. Y vamos a echarle mayonesa. Ya son 12. Esto tiene 6. Vamos a comérnoslo así. A ver qué nos quita. No nos ha quitado una verdadera... Exacto, eso que estáis pensando. Bueno, pues vamos a echar, vamos a hacer otro poquito más. Ensalada con queso y mayonesa. Muy rico todo, vamos, una maravilla. Esto tiene 7. Vale, añadimos el otro trozo de queso que nos queda. Y otro poquito de mayonesa. 14, 10, 10. Vamos a añadirle el otro poquito de mayonesa. 16, 20, 20. Vamos a ver ahora cómo se queda. Ahora sí, alimentado. Y el bote de mayonesa lo ponemos aquí. Los cuencos lo ponemos aquí. Aunque quizás me debería llevar alguno por si acaso. Pero creo que no. Lo voy a dejar aquí. Y aquí tenemos las cerillas. Tenemos... Me voy a llevar más por si acaso. Si tengo que hacerme la hoguera. A ver las cerillas aquí. Vamos a poner el librito de cocina en su sitio. Aquí. Vamos a coger... por aquí, no por aquí. Vamos a coger la hoguera. Aquí estamos. Tienda de campaña, ¿no? ¿Y qué más tenemos por acá? Estos trozos de tela también me los llevo, por si acaso. Y yo creo que nada más. No, vamos a dejarlo así. Bueno, quiero hacer una prueba. Esto que está aquí. El reloj despertador. Lo voy a llevar para usarlo. Porque... sirve para pastorear los zombies. No tengo ningún... Ninguna escopeta. Pensé que tendría escopeta, pero no. No tengo escopeta. Por si a unas malas tenemos que dar... disparar o algo, pues... Usamos las escopetas. Cuchillos de caza para acá. Los cuchillos de mantequilla para acá. El hacha. Reloj despertador. Establece tiempo antes de explosión. Bueno. No es que explote, pero bueno. Así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nos equipamos el cuchillo el primero de la tarde, como en los toros. No sé para cuántos zombies da ahora mismo con el nivel de mantenimiento que tenemos, que es 2. Pero normalmente un cuchillo de mantequilla dura 5 impactos, es decir, puedes matar 5 zombies con él. Tenemos 6, serían unos 30 zombies. Pero dará para algunos más porque... Uy, aquí no hay nadie. Ah, pues mira, muy bien, que no hay nadie. Porque normalmente creo que va a dar para unos poquitos más, porque tenemos el nivel que tenemos de mantenimiento. Y bueno, nos acercamos, así que vamos a ir ya en sigilo, a ver qué podemos ir matando por aquí.
Uf, todo lo que hay aquí dentro. Bueno, pues a ver, despacio. Que vayan viniendo poco a poco. Incluso si no van viniendo mejor. Y vamos a ver. Vamos a ver lo que hay aquí dentro. La zona que me interesa es esta aquí. Que está... Joder, cómo está eso ahí dentro. Bueno, pues vamos a ir matando poco a poco. Y esto, vosotros lo vais a ver a cámara rápida. Porque si no, os aburrís. Bueno, pues como veis aquí estoy teniendo problemitas con esta, con este grupito que se me ha juntado aquí, porque son todos de la misma velocidad, no hay ninguno rápido, no se desmarca ninguno más que los demás, y entonces es un poquito problemático, porque si fallamos en alguno de los empujones, que de hecho los empujones ya veis que si no los tiro al suelo, nos pueden alcanzar, nos pueden enganchar. Mira, a ver si... A ver si aquí los voy dejando un poquito más atrás, los voy separando un poco, pero que va, es muy difícil. Cuando son muchos ya, esto del cuchillo es un poquito putada, pero bueno, vamos a ver. Uf, que me la juego mucho. Pues nada, seguimos aquí intentando a ver si podemos... ¡Epa! Cuidado, si podemos... Uf, que se une la fiesta. A ver, veis, cuando es uno rápido me gusta porque te lo quitas rápido encima. A ver cómo está esto por aquí. A ver si se pudiera entrar y jugármela así y todo. ¡Guau, qué va! ¡Qué barbaridad! Pues bueno, vamos a probar el tema de... que es imposible porque el reloj tenía que haberlo colocado y eso encima a las 7 de la tarde. Voy a intentar alejarme poco a poco con esto, con este grupito, para perderlo por aquí. Me meteré en alguna casa ahora a dormir, porque la verdad que esto está siendo más complicado de lo que pensaba. Y eso, al final voy a tener que tirar de armas de fuego, por lo que veo. A ver si este se separa un poquito más. Venga, vale. Muy complicado, muy complicado. Con cuchillos esto es... bastante... ¡Epa! Cuidado ahí que me han enganchado. No me han hecho nada, pero... ha estado ahí... Me han enganchado. Porque... me ha costado... cuidado que ese se arrastra. Y los que se arrastran, ya lo he dicho varias veces, que son muy traicioneros porque te suelen morder. Que ya van quedando poquitos. ¡Oh, Dios! Venga, más por aquí ahora. Nada, nada, nada. Esto no se puede. No se puede así. Vamos a tener que tirar de fuerza bruta y de pistolas, porque esto es muy complicado. Vamos a ver esto del reloj despertador. Establece tiempo. Vamos a ponerle 20 segundos antes de que suene. Y lo voy a colocar. Vamos a ver dónde lo puedo colocar. Lo voy a colocar en este callejón, creo. Y creo que saldrán de aquí. A ver si no me encuentro a nadie aquí en este callejón. Vale. Ahí está. 20 segundos ahora. Y eso empezará a sonar. Y espero que atraiga a toda esa gente. Vamos a ver. La hora que es no es muy buena para estar por aquí, pero bueno. Ahí está, vale, ya ha empezado a funcionar. Y la verdad que no es muy... no tiene un rango muy amplio de sonido, por lo que veo. Pero espero que haya movido alguno de lo que había, algo de lo que había allí dentro. Vamos a ver. Los que están por aquí... toda esta zona los ha movido, pero los que están aquí dentro me parece a mí que no. Estos estarán aquí todavía. Seguramente. Por lo menos ha movido esta zona aquí.
Vamos a acercarnos rápido. He subido algún puntillo más. Nada, esto de aquí no los ha movido. Nada, esto... ¡Adiós! La alarma. Pues muy bien. Madre mía, encima una alarma. Por eso hay tantos zombies ahí, porque suena la alarma y vuelven. Y el juego tiene... El juego tiene el bug... Casi me enganchan otra vez. El juego tiene el bug de que las alarmas suenan una vez y siguen sonando y siguen sonando y vuelves a entrar y vuelven a sonar y es como los peces en el río que beben y beben y vuelven a beber y las alarmas aquí funcionan, funcionan y no dejan de funcionar nunca. Entras una vez, suena, vuelves a entrar, suena y por eso está lleno. Por lo tanto, no me queda más opción, me voy a ir a casa, voy a dormir y voy a tener que venir con armas de fuego y empezar a dar hostias como panes, porque no queda otra. El problema es que necesitaría una escopeta, porque la pistola es bastante cutre al principio con el nivel que tenemos de puntería. Y escopeta no recuerdo yo exactamente si había en la armería. Tengo la comisaría aquí al lado y podría probar a ver si ahí hay alguna escopeta. Vamos a dejar primero las armas aquí. Vamos a dejar también los cuchillos. Bueno, no. Los cuchillos me los llevo para una cosa un poquito más delicada. Si hay pocos zombies, usamos los cuchillos. Dejo la hoguera aquí. Y las cerillas también. Vamos a dormir. Y tengo los cartuchos de escopeta. El agua todavía sigue bien. Y la cosa ahora sería encontrar una escopeta. Vale, pues vamos a la comisaría a ver si no está muy lleno eso de zombies y probemos a ver si hay alguna escopeta ahí, a ver si también hay bastante munición y con eso nos metemos allí, empezamos a pegar tiros como locos y a ver si por lo menos nos llevamos un buen puñado por delante. Abrimos un poco la zona y nos podemos meter dentro, que va a ser complicado también porque igualmente el momento que peguemos un tiro con la escopeta, la que se va a liar va a ser pardísima, va a venir ahí zombies de todas partes. O sea que estamos en lo mismo. De todos modos, vamos a ver aquí en la comisaría qué demonios podemos encontrar. Afortunadamente no hay muchos zombies aquí. Lógicamente están todos en el puñetero taller. ¡Opa! A ver. Colonia. Si puedo entrar por aquí. Voy a quitar los cristales por si tengo que hacer una salida heroica. Hay bastantes zombies dentro, ¿eh? Así que eso. Con cuidado. LOL. Ha fallado ahí. Bolsa de lona. Vale, aquí vienen todos estos que me han visto. Venga, vamos para acá. Vamos a ir saliendo ordenadamente. Pues nada, solo ha salido uno encima. Quieto. A ver, que son dos rápidos y estos son muy cabrones. Vale. Por cierto, tengo que comentaros también otro truquillo para llamar la atención de los zombies. Y es el siguiente, vamos a ver si vemos aquí alguno cerca. Si os acercáis a alguno y atacáis en el aire, fijaos que hacéis como un ruido, hacéis que llamáis la atención de los zombies. Lo podéis hacer con cualquier arma. Os ponéis más o menos a una distancia más o menos cerca, atacáis y atraeréis a algún grupito que haya cerca. Bueno, un grupito, atraeréis a los zombies que haya cerca. Es una manera, en vez de usar la Q para gritar, que eso hace bastante más ruido, lo hacéis de esta manera y solo atraeréis lo más cercano que haya por aquí. Y es una manera de atraer pues un grupito pequeño, porque si yo ahora pulso la Q aquí, va a salir todo Dios de ahí dentro y me va a ser más difícil matarlo. Así que lo hago así y lo voy sacando poco a poco. Tú. Vale, no tenemos nada. Fijaos que los de atrás del todo no vienen y es una manera bastante más interesante de atraer los zombies para que vengan y matarlos poco a poco.
Por cierto, estoy mirando los cuchillos de mantequilla, duran bastante, o sea. A ver tú. Me llevo la llave, aunque es un poco tontería, ¿no? Pero. Vale, a ver. Tú, ven aquí. Estamos antidepresivos. Pues vale, me lo llevo. ¿Por qué no? Y a ver si podemos entrar ya. Bueno, ¡opa! El problema no es entrar, el problema es que nos encontraremos dentro. Por tranquilizantes. Esto sí me lo voy a coger porque si nos enchufamos ahora una pastillita, nos va a quitar el estado de pánico. Y lo mejor de todo es que vamos a tener ahora un buffo bastante interesante de unos cuantos minutos en el que no vamos a entrar en pánico. Y tendremos mayor efectividad en las peleas. Así que vamos a ver. Tú ven aquí. Fijaos que no me aparece ya el estado de pánico. Y si suele aparecer, aparece nada. ¿Veis? Una milésima de segundo y desaparece. Entonces es interesante los tranquilizantes. Parece que los han mejorado. Aquí no. Esto está ahí. Precisamente en esa puerta donde está esta tipa. Es donde está lo que yo quiero. Que es la armería de la comisaría. La llave. Vale, vamos a ver si. Aquí estamos. Bueno, lo hemos conseguido y a ver qué encontrar. Mira, un cuchillo de caza visto por aquí. Qué ganas de trolear. Vale, pues me llevo el cuchillo de caza. Me voy a llevar también. Vamos a ver si encontramos escopeta, que es lo que yo quiero ahora mismo. Escopetas, escopetas. Una mierda para mí. Nada. Escopetas no hay. Y me da que tampoco había en la armería. Me da que tampoco había en la armería. Y aquí, que yo sepa, no hay nada más. ¡Oh, qué susto! Un cuchillo de mantequilla. Bien. Aquí ya no suelen haber más armas. Donde suelen salir es ahí, donde hemos ido. Así que lo único sería darnos un saltito rápido a la armería de nuevo. A ver si allí nos dejamos alguna escopeta. La verdad que no lo recuerdo. No lo recuerdo, así que vamos a ir rápido. Porque la verdad, en casa sé que no tengo, lo que tengo son pistolas. Después en la armería sí sé que había un rifle Barmin, pero el rifle estamos en la misma situación que las pistolas. No hacemos mucho con eso. Voy a pasar por aquí que hay unas neveras, a ver si puedo comer algo por aquí. Si se puede comer algo. Va adentro. A ver si hay algo aquí comible. Comible, comestible, hombre. Mantequilla, lechuga, bacon. Oh, el bacon. El bacon, la carne de vacuno, me la llevo para hacerlo en una hoguera. Sobre todo el bacon que nos va a dar bastante experiencia. ¡Lol! ¡Qué susto! Antidepresivos. Eso me va a dejar que sigan ahí golpeando. Por aquí, creo que en cada habitación, en cada sala de estas, hay una nevera. No estoy muy seguro. Mira, aquí tenemos para llenar agua. No me hace falta ahora mismo. ¡Oh, cecina! Bien. Me como la cecina. No creo que me quite el hambre que tengo. Ah, pues sí. La cecina es bastante cheta, por lo que veo. Y por aquí había más. Aquí. A ver qué hay aquí. El refresco de naranja, el tofu, la berenjena y el aguacate. Vale, pues me como el aguacate. Y el refresco me lo llevo. Y ahora sí, vámonos a rapidito a la armería. A ver si me dejé allí yo alguna escopeta. Porque si no, va a estar complicado hacer lo del taller. Y ya digo que llevo pues para 4 episodios intentando llegar al taller. Y al final me voy a comer un mojón. Porque no va a estar allí la almadena tampoco. Pero esto ya es una cosa de orgullo. O sea, yo me he empecinado en que quiero ir al taller a ver si está la almadena allí. Y no sé. Hasta que no lo consiga no voy a estar tranquilo. Y mientras estoy perdiendo un tiempo muy valioso porque ya llevamos 22 días. ¿22? ¿23? 22. Y no he hecho nada. O sea, no, me estoy agotando la comida y no me he puesto ni a plantar ni siquiera. Que ahora los cultivos tardan bastante más en salir. Ya no es como antes que en 8 días tenía ya. En 8, no, incluso menos. Creo que era 6 días, creo que eran las coles. Pues. Ahora creo que son 15 o 14 días las coles, que es lo más pronto que sale. Y no me he puesto a sacar nada de eso. Bueno. A ver. Escopeta. Necesito escopeta. Escopetas no tengo, pero tengo cartuchos de escopeta. Balas. Nada.
Aquí es que ya digo, no recuerdo haber visto ninguna escopeta, si no la hubiera cogido. Nada, aquí no había escopeta ninguna. Aquí tenemos escopeta también, un par de ellas. El rifle Barmin, pero es que el rifle Barmin... El Barmin es que yo creo que es basura pura y dura, o sea, no... No hacemos nada con eso igualmente. Y además es munición 223, que... Por aquí hay algunas cajitas, pero... Me parece que no hacemos nada. Y mira qué cartuchos de escopeta hay. Joder, cartuchos de escopeta y para matar. 10 cartuchos de escopeta, o sea, 240. 240 cartuchos tenemos aquí. Voy a hacer una cosa. Me la voy a jugar con el Barmin. Voy a coger la munición 223. A ver dónde estaba. Aquí tenemos una. Esta es el 308. 308. Dos cantonera. Nada, esto no lo puedo usar porque no, si hubiera tenido el destornillador aquí lo podría haber usado, pero no, no me lo traje. Vamos a ver el Barmin, esto que es lo que tiene. Esto tiene la munición, la canana de munición y la mira por 4. Tenemos mayor alcance y ¿qué más tiene? Y nada más, por lo que veo. Y el peso, si acaso. Bueno, vamos a coger este rifle. Y ahora nos lo equiparemos e iremos a pegar tiro. Este, bueno, este es el mismo. A ver, ¿qué más? Era munición 223 el que necesito, ¿no? A ver, ¿dónde está? Munición 223, sí. Que creo que hay muy poquita munición por aquí. Creo que he visto una caja como mucho nada más. Munición 223. Munición 223. Creo que da 24. 24 proyectiles cada caja. Por aquí hay otra más, vale. Esta nada y nada más. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Los cuchillos para acá. El hacha para acá. Los tranquilizantes me los llevo, lógicamente. El refresco de naranja me lo voy a beber ya. Que total, no perdemos nada. Lo llenaremos más tarde. Y abrir. Las 3, yo creo que si abrimos las 3. 20, uff. El rifle había que equiparlo a las dos manos, eso estaba claro. Nos quedamos con 18, vale, pues venga, a recargar. Y vamos a pegar tiro, no queda otra. A ver, creo que el rifle Barmin, ¿cuántos son? 4 más 1. Ahora, 5 más 1 de munición. Y bueno, pues nada, a pegar tiro. Que es lo que toca. Vamos a subir, supongo que bastante experiencia ahora con el tema de los disparos. Quizás lo bueno pueda ser de que al empezar a pegar tiros salga toda la gente, bueno, toda la gente, todos los zombies del taller y podamos hacernos ahí la 314 y entrar por otro lado rápido y mirar a ver si estuviera la almadena. Lo dudo mucho. Voy a poner aquí, por cierto, que creo que soy un poco kamikaze, ¿no? O sea, con 34 wick me mato y así no voy tan sobrecargado. Y a ver, vamos a tomarnos otros tranquilizantes para el tema de los disparos y vamos allá. Al turrón. Zombies por aquí, zombies por allí, zombies por el otro lado, zombies por... ¡Oh! ¡Una alarma! Algo ha sonado que se los está llevando. No lo oímos todavía, pero algo ha sonado. Todo ese movimiento que están haciendo es porque ha sonado algo. Ahí viene un helicóptero. Bien, bien, bien. Venga, marchaos. Problema que todos estos que se vayan, ahora cuando yo empiece a pegar tiros, volverán. Piruín. No sé qué tal funciona el rifle Barmin. Indudablemente la escopeta sería mejor. Con la escopeta nos llevamos a 3, 4 por en medio. Hola. Hola. ¿Estáis sordos? A ver. Vamos a esperar que pase el helicóptero para saber exactamente qué es lo que está pasando. No sé si van hacia el oeste o si van a quedarse ahí. Están todos ahí apalancados, no salen de ahí. Y el problema es que creo que una vez me meta también dentro de la casa va a empezar aquí un festival de hostias muy guapo. Quita, bicho.
aprovechar a estos y matarlos así. Bueno, pues nada. No me voy a poner ya con más tonterías por aquí. No puedo entrar, así que voy a ir por el otro lado. No me voy a volver más loco. Hay que jugársela, así que venga. Creo que por aquí tengo campo abierto. Vale, si acaso me los traigo aquí. Bueno, venga, vamos allá. No sé, esto supongo que será... Bastante feo, ¿eh? Esto... ¡Lol! Todo lo que viene aquí. Bueno, el rifle ya veis que es bastante lamentable. Para darle aquí a alguien para ser... Hubiera estado mejor la escopeta, lógicamente. Así que voy a irme lejos para disparar para que salgan. Creo que es más efectivo el rifle cuanto más lejos esté. Me estoy quedando sordísimo del sonido. Cuanto más lejos esté, creo que es más efectivo. Por el tema de la mira de 4X, supongo. Los que están dentro de del taller en sí... ¡Ops! Los que están dentro del taller en sí creo que no van a salir, ¿eh? Se han bugueado ahí con el tema de la alarma y no tiene pinta de que vayan a salir. Así que... Vamos a ver si dando una vueltita por aquí. Los conseguimos sacar, pero me da a mí que no. Esta gente no va a salir. ¡Dios! ¿Pero es que están sordos o qué? Estoy disparando y pasan de mí. ¿Qué les ha pasado? Bueno, pues nada. Es un poco extraño. Creo que el sonido del barman debe estar bugueado. Y no lo escuchan. Porque... Que yo esté disparando aquí y no venga... Que no se haya llenado todo esto de zombies de todos lados. Me indica que debe estar bugueado el sonido. Y los zombies no los escuchan. No les afecta. ¿Veis? Es que disparo aquí a un tío que está al lado mío y no... No reaccionan, o sea, es un poco extraño. Ey, estos se van para arriba. Vale. Debe haber otro evento por aquí porque están todos yendo hacia el oeste. Así que vamos a ver. Ahí está, una avioneta. Bueno, pues el Barmin este o tiene el silenciador o no sé de qué demonios le pasa. No entiendo el por qué estos están aquí parados y no salen. Ay, Dios mío. Pues nada, el taller creo que vamos a tener que dejarlo definitivamente y pasar de él porque... Ah, voy a mirar ahora, por cierto, que tenía la duda antes. Voy a mirar el reloj despertador a ver si se puede volver a coger. A ver si se puede reutilizar de nuevo. Que supongo que no. Será de un solo uso. Lo puse por aquí. A ver qué es lo que me encuentro aquí ahora. Reloj despertador. ¡Ah! Que lo puedo volver a colocar. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale. Pues a ver. Esto estaba en 20 segundos, ¿no? Sí. Lo voy a colocar. A ver si... ¡Ey! Ahora están saliendo todos estos. Creo que... están un poco tontos los zombies, ¿eh? O sea, paso por al lado de ellos y prácticamente no me ven tampoco. Ni de coña me meto ahí. Bueno, pues nada, esto es imposible. Salvo que ponga el despertador por aquí, pero tampoco, porque solo pueden salir por aquí, por esta puerta o por aquí abajo. Así que... casi que no. Uf, hay aquí una liada, pero muy guapa. Nada, es una cantidad muy bestia y esto sin escopeta no podemos hacer nada porque el rifle, al fin y al cabo, es una cosa para más adelante cuando ya tiene uno un nivel... ¡Joder, qué barbaridad! Cuando ya tiene uno un nivel importante de puntería, cosa que ahora no tenemos, porque tampoco sube mucho.
si no acertamos a los zombies. Así que me voy a volver a casa. Y si acaso más adelante, si encuentro una escopeta, que seguramente habré visto alguna en los almacenes del sur del este, y no la cogí, lo típico, porque yo siempre ignoro las armas de fuego porque no las suelo usar. Seguramente había alguna escopeta allí y estaría bastante bien ir a buscarla si acaso, y con ella, pues con estos 10 cartuchos, pues con estas 10 cajas de escopeta de munición, pues podemos hacer ahí algo importante, porque con la escopeta arreamos a varios zombies del impacto, del disparo, y nos puede venir mejor. Así que nada, otro episodio fail en donde no conseguimos hacer nada. Bueno, hemos visto el uso del reloj despertador. Lo que no sabía yo es que se pudiera, por cierto. Un momento. Aquí creo que no suelen aparecer escopetas, ¿no? Ya que estoy. No, pero hay un hacha. Esto me lo habría dejado. Caja de clavo, vale. Que esto pensé que yo que lo había mirado bien. Supongo que lo miré bien en su momento, pero tampoco le hice mucho caso. Y no. Bueno, lo que voy a hacer es revisarme los vídeos que he hecho hasta ahora para ver dónde está. A ver si me dejé alguna escopeta por aquí cerca para no tener que ir a los almacenes directamente. Pero mira, más cartuchos de escopeta tengo aquí. Es que es una barbaridad todos los cartuchos de escopeta. O sea, con esto tengo para. Es que son 12 cartuchos de escopeta. Es una pasada. Encima, otro cuchillo de caza, que esto es bastante, o sea, es un poco, te tomo el pelo, es decir, te hago ir a la armería para nada. Y nada, no, por aquí no tengo ninguna escopeta. Una pena. Bueno, vamos a comer algo aquí rápido, vamos a ver qué nos podemos hacer. Nos podemos hacer ensalada con mayonesa nada más. Claro, es que no tenemos más nada que se pueda usar aquí, ¿no? Nope. Vale, pues me voy a equipar la secundaria, que es donde teníamos, aquí está ahora, la carne de vacuno y el bacon, que lo tendremos que hacer para subir esos puntitos de experiencia en cocina. La botella de refresco vacía la vamos a llenar de agua ya. Aquí. Y la vamos a poner en su sitio para tener ahí. Me voy a ver la gaseosa, que nos quita un poquito de hambre. Tenemos la botella de whisky, nos podríamos hacer un cóctel molotov, pero ya vimos en el primer episodio que tardan muchísimo los zombies en morir quemados, así que nada, ni me lo planteo. Y nada, lo vamos a dejar por aquí, los antidepresivos los voy a poner en su sitio, y nada, como digo, segundo episodio consecutivo en donde intentamos acercarnos al taller e intentamos conseguir la almadena, y nada, no hay manera. Está claro que con cuchillos no vamos a poder hacer nada, es muy difícil, hay muchos zombies. La única opción que me queda ya es escopeta. Así que, como digo, me revisaré los vídeos de. Bueno, voy a dormir ya que estoy aquí. Revisaré los vídeos que he subido a ver si encontré en algún momento una escopeta. Yo sé que seguramente había una escopeta en los almacenes del sur, del este. Lo cual ahora pienso que podríamos volver a los almacenes y usar la misma táctica que con la armería. De pegarle fuego a las paredes para poder entrar en la zona de los garajes, que es una zona donde suele también tener cajas, aunque allí creo que no aparece mucho la almadena, pero bueno, podríamos intentarlo. Y eso, revisaré los vídeos a ver si en algún momento me he dejado alguna escopeta por el camino para ir a buscarla, y entonces ya sí, con la escopeta, pues 12 cajas de cartuchos, pues ahí ya liarla pardísima. Y nada más, lo voy dejando aquí. Por cierto, quería decir que he estado mirando a ver si se puede poner la traducción a través de la workshop de Steam, para que, ya sabéis cómo funciona la workshop, que si os suscribís a un artículo, se os descargará, y constantemente, cada vez que haya una actualización, se os actualiza automáticamente, y creo que sería bastante más fácil, tanto para mí como para vosotros, tener el juego más rápidamente actualizado, ya que yo suelo actualizar el juego según sale alguna nueva build. En uno o dos días tengo la actualización, depende del nivel de cosas que haya que traducir, y de Indie Stone no suelen ser muy rápidos a la hora de, o no suelen ser muy que actualicen bastante las traducciones. De hecho, el chaval que lleva la traducción alemana estaba preguntando que por qué desde la 32.17 no se actualizaba la traducción alemana,
Y es eso, es que de Indie Stone pues suele meter las traducciones en el juego pues de cuando en cuando. Y por eso yo suelo ponerlas para que os la bajéis, la instaléis manualmente. Y por tanto, como digo, he estado mirando a ver si en la Workshop se puede poner para que cada vez que yo actualice la traducción, a vosotros se os descargue automáticamente por Steam y la podáis disfrutar. Pero de momento creo que no funciona. He probado con la alemana y con la japonesa que están, pero no funciona. Se activan en los mods, pero no se traduce el juego. Así que creo que está un poco complicado. De todos modos, si se consigue hacer a través de la Workshop, ya lo diré, para que os la bajéis y podáis tener el juego traducido, nada más salga cualquier build. Así que nada, ya me voy, que me ha quedado un vídeo bastante largo, como siempre. Y como digo, el domingo quizás haya directo, todavía no lo sé seguro. Tengo que hacer unas pruebas antes y si hay, pues bueno, ya os avisará YouTube porque os saldrá por ahí el evento creado. Y nada, ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.